porque esto... Espera un poco, a ver... Espera. 133, ¿eh? Ahí no... Nos sale 145 a nosotros, ¿eh? ¿Y por qué esa discrepancia? Bueno, igual es... Pues porque la pérdida del camino hasta 10 kilómetros de pérdida no puede ser. Está cargando a 900 kilómetros a la hora, a la metro de autonomía. Pero, claro, por ahí lo he visto cargando a 3.000. O sea, debe ser el mismo de los primeros minutos. Los primeros minutos. Porque ahora yo puedo ver lo que el coche está pidiendo y el coche está pidiendo 364 amperios, que es lo que ahora ha empezado a bajar. Ha empezado a liberar. Sí, sí, sí. O sea, realmente estamos esperando. Pero hasta ahora estaba a 365. Sí, hasta ahora estaba atrás. Pero nos vamos a hacer un selfie, ¿no? Ya que lo hemos logrado. Hay que sacarle a estos señores. Nosotros con el coche limpio de la primera o segunda ocasión, ¿no? O sea que. Oye, estoy muy gratamente sorprendido del Leaf. ¿Sí? Pues, a mí no me gusta. Sí, ¿no? Llevo ya una semana con el Leaf y para una familia y tal es un coche de autonomía. Sí, pues tiene, este es el de la batería pequeña, el de 40, y tiene 260 reales. Porque el otro, que es el de Mauri, tiene 400. Y ese ya es un coche, me parece un coche, vamos, para la vida normal. Sí. Pero este está muy bien, está muy bien. De hecho, si recorridos, me he ido el fin de semana con la familia. Y la verdad es que es un coche para el día a día. Ah, nos sobran 5.000 euros. Claro, para hacer bien.
Sí. Sí, a ver qué.